¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí con un productor en Izhuatlán del Café. ¿Nos podrías decir tu nombre completo, por favor? Donizetti Martínez Rivas. Donizetti Martínez Rivas. ¿Desde cuándo eres productor? Desde que era pequeño, desde que era chiquito. Mi papá tenía esta finca. Él la sacó adelante, era de mis abuelos. Una vez que falleció mi papá, hace 10 años, yo me hice cargo de ella. No había finca, porque pues mi papá decidió ya no invertirle al café. Ya no había finca. Recuerdo que cuando empezamos la finca, yo y mi esposa nos subíamos a la parte alta, se veían pasar los carros. No había ni una planta. Lo único que había eran árboles y una que otra matilla de criollo que todavía ahí está. Toda esta parte donde está la casa era finca también. En los 90s pesábamos ahí donde está el naranjo, ahí hacíamos las pesadas. Aquí había pura lo que eran árboles de huizache y de gusanillo que les dicen. Actualmente sabemos que eres un productor de especialidad. Sabemos que tu café tiene un buen perfil, ya ha tenido algunos reconocimientos y nos gustaría saber, en tu opinión, ¿qué ha cambiado de ser un productor, digamos, bajo un esquema convencional a ahora ser un esquema de productor de especialidad? Ahorita ya hay un poquito más de ganancia, ya tenemos un poquito más de mercado en diferentes puntos de la República. Ya, gracias a Dios, la gente ya nos voltea a ver. Se fijan en uno, se fijan en nuestro producto. Sí, hace en los 90s, cuando mi papá estaba a cargo de la finca, recuerdo yo que pues los que nos ayudaban en el corte solamente cortaban al chingadazo, entre pinto y maduro. Actualmente pues ya hacemos una selección del grano, tratamos de incentivar un poco al cortador para que entre ellos mismos pues le echen ganas y seleccionen el café. ¿Incentivo principalmente económico? Un incentivo económico. Antes ocupábamos lo que era un tanque de concreto, una despulpadora de disco. Actualmente ya ocupamos la de camisa, que es un poco ecológica, ¿no? Hacemos fermentaciones controladas, honeys, lavados, naturales. Tratamos de darle la calidad al producto, una calidad buena para que así pues llevar al mercado de especialidad. ¿Tienes algún otro cultivo además del café acá en tu espacio? Tenemos lo que es el velillo, ocupamos plátano. En el plátano pues le cortan la hoja, que es un, se podría decir que en el tiempo que no hay café, pues sacamos velillo. El velillo, un rollito trae 50 hojas, vienen saliendo en 2 hectáreas bien cultivado, aproximadamente unos 60, 50 rollos. A cada rollo de plátano le sacan, según, 2 cajas y media. 2 cajitas y media de... Claro. 2 taritas, 2 cajas y media. Y cada cajita está, si tú la vendes, ya seleccionada, uh-huh, ya hecha, creo que te la pagan en diciembre hasta el 18. ¿Nos podés platicar un poco cuál fue el premio que ganaste? El premio que obtuvimos fue el primer lugar de Yara en procesos lavados. Lo obtuvimos con una variedad Geisha, tuvo una puntuación de 89. En primer lugar quedó Veracruz, la finca de nosotros. Como me enteré de ello hace 4 años, escuché que un productor que fue el que me empujó, me ayudó a conocer sobre los procesos de anaeróbicos, fermentaciones controladas. Siempre tiene uno, yo creo que el miedo a entrar o a meter tu café a algún concurso, precisamente porque a veces dices, pues, yo no sé catar un café. Si me ponen un café, yo no le puedo distinguir sus atributos como tal, ¿no? Y eso es lo que me hace falta, tal vez, para poder confiar más en mi café. Claro. Ellos también entiendo que te están estimulando con un poco de capacitación.
¿Es correcto? Sí, el haber participado, si logras quedar entre los primeros lugares, uno, dos o tres, le dan más valor a tu café. Te dan, aparte de ese valor, te dan cursos de capacitación. Ahorita nos van a dar un curso de capacitación en diciembre y nos van a ayudar a inscribir la marca y a todo el proceso de una marca de café ya bien formal. Bien formal. Perfecto. ¿Nos podrías decir algo que no te he preguntado y es muy importante? ¿Cómo se llama tu cafetal o tu marca de café? Porque ya tienes tu marca de café también. Bueno, ya tienes tu trabajo, ¿no? La finca se llama La Colonia. ¿Por qué La Colonia? Porque recuerdo cuando estábamos chiquillos, mi papá siempre nos decía, vayan a La Colonia, ves a La Colonia, vete por el café. ¿Por qué La Colonia? Porque está pegadita a La Colonia, una colonia que está acá. Sí, y así desde chiquito así le decíamos, finca la colonia, y se le quedó. Qué bueno, estoy seguro que tu papá debe estar muy orgulloso del trabajo que has representado en su nombre, por supuesto. ¿Te gustaría comentarnos cuál era el nombre de tu papá? Mi papá se llamaba Salvador Jaime Martínez Luna. Sí, él fue el que empezó esto. ¿Él fue primera generación? Él fue la segunda. Segunda generación. Tú eres tercera generación. Yo soy tercera generación ya. Perfecto. ¿Te gustaría que tus hijos en un futuro se dedicaran al café? Sí. Cuando lleguen, pues espero que les guste y que sigan esto. Realizándose. Que sigan realizando y que sigan saliendo adelante o sacando adelante lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pues nos da mucho orgullo. ¿Nos podrías comentar, para cerrar esta entrevista, qué puntaje obtuviste en tu concurso? El concurso de Yara. 89 puntos. 89 puntos, sí. Perfecto. Muchas gracias, Donizetti. Estamos muy honrados de visitar tu cafetal. Nos sentimos muy halagados de que nos hayas invitado. Y esperamos que también este video llegue a gente que te pueda conocer, que puedas saber el trabajo que estás haciendo. ¿Te gustaría, por último, agregar algo, que le quieras mandar un mensaje a tu público, a la gente que quisiera comprar tu café, dónde puede adquirirlo? Más que nada un mensaje a los productores, que no se den por vencidos. Yo siempre he dicho que la persona o el hombre vive de sueños e ilusiones y hay que ir día a día labrándolos para poder hacerlos, para poder lograrlos. Mi café lo encuentran, se pueden comunicar con un servidor para adquirirlo. ¿Nos podrías dar tu número? ¿Quisieras que compartiéramos tu número? Mi número telefónico es 273-125-2340. Ahí está el dato. Para la gente que vea este video y se quiera comunicar con el productor Donizetti Martínez Rivas de Ixhuatlán, aquí podrán encontrar esos maravillosos cafés con esos excelentes perfiles, como nos lo platica ya aquí Donizetti, del Geisha y algunas otras variedades que tienes también, ¿verdad? Sí, tenemos en lavado, tenemos una mezcla de borbones, garbicas y criollos. Vamos a tener un pacamara también. Vamos a realizar nuevos procesos este año que viene, esta cosecha que viene. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por recibirnos. Aquí tienen su casa. Gracias. Cuando gusten. Gracias, Sonny. Excelente.